listos y dispuestos para llevarles a toda la comunidad gamer una gran plática, mi Doc, porque tenemos una invitada de lujo, especial, edición Diamante Premium. Exactamente, no sé por qué no me había venido antes, la verdad. Ni yo. Porque nos habíamos encontrado en varios eventos y ¿por qué no vas? Pues porque no me han invitado. Y yo, ¡ah! ¿Cómo que no? Faltaba más. ¿Cómo que no? Casi le ponemos, casi reprobamos a Eric. No, no es cierto, Eric, te queremos, Eric, te queremos. Yo la neta ya no. No, no te creas, Eric, sí, sí te queremos. Oigan, pues queremos pedir un gran y fuerte aplauso para Elitra. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Emocionada de estar aquí por primera vez. Que, ok, uno puede tener la invitación, pero no puede entrar como Pancho por su casa. Como, ¿a qué hora grabas? Bueno, a esa hora me voy a ir a meter. Ahí me recibes en el lobby. Ay. Tú sí, Elitra. Yeah, tú sí, puedes sí, tú entrar sí. Y tú nomás vienes aquí, me ves y dices, vengo a Exagaming y vámonos. Exacto. Sí. Y por favor, vénganse todos para grabar. Sí, sí. Es más, el que quiera venir, nomás avisen. Igual y no estamos nosotros. Sí, para, sí. Para recibirlos como exacto, se merecen. Exacto, exacto. Elitra, bienvenida. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo va el stream? Para toda la gente que nos está escuchando, hay mucha gente familiarizada con tu contenido, pero seguramente también hay mucha gente que no te conoce aún. ¿Quién es Elitra para los que no te conocen? Ay, primero que nada, muchas gracias. Y segundo, pues soy streamer, cosplayer, caster y host en el ambiente de los videojuegos. Soy un poquito de todo, ahora sí que lo que me ha tocado hacer es como lo aprendo y lo pongo en práctica. Y sí, ya llevo casi 10 años. Me falta un año para que sean los 10 años. Wow. Este año, en unos 15 días, cumplo los 9. No, entonces, bueno. Sí. De hecho, fuimos a un evento de Twitch y ya le regalan cosas así de, no, pues es que es de las que más tiempo tiene en la plataforma. Y porque todo el mundo así, ¿por qué Elitra tiene una sudadera que todos queremos? Y luego, cuando cumplas 9 años, te doy una. Yo, ah, bueno. Ya es OG de Twitch. Ya es OG. OG. Sí. Cuando OG... ¿Cuánto tiempo tiene que cambió de... ¿Cómo se llamaban antes? Ah, se fue el nombre de cómo se llamaba antes. Bueno, ¿qué es Twitch? Justin TV. Ajá, se Justin llamaba. TV, exactamente. Uy, pues más de 10 años, porque yo todavía llegué cuando ya era Twitch. Okay. O sea, cuando fue hace bastante, creo yo. Y qué increíble, la verdad es que te ha ido súper bien en Twitch. O sea, ya mantenerte 9 años no es fácil en este negocio. Es verdad. ¿No? ¿Cuál ha sido tu secreto? No rendirme. Ay. La perseverancia 100%. Creo que es una de las virtudes que tengo. O sea, no sé si tenga muchos, pero sé que eso es algo que tengo. Como que soy muy aferrada. Como tal, así es como la virtud de la aferración. La perseverancia se me da como bien, porque es como de no quito el dedo del renglón. O sea, jamás. Es como hasta que se logre, hasta que se haga, no me voy. Entonces creo que esa es una de las cosas que me ha mantenido... pues a flote, porque digamos así como que top 1 o de los top 10 tampoco nunca he sido, ¿sabes? Más bien me he mantenido como en donde estoy. Sí ha habido momentos en los que me va mucho mejor que en otros, pero justo creo que aprendo rápido y me he sabido mover en aspectos tanto como aprender de marketing, como aprender de cosplay, aprender comunicación y todo lo que sea necesario para desempeñarme de la mejor manera en los trabajos que me pongan enfrente. Es correcto. Qué increíble. De hecho, el departamento de investigaciones de Exagaming dice que Elitra es muy necia. Exacto. Sí soy. Que además bailaba ballet. Exacto. Su máquina. Practicaba piano y guitarra. Tocaba Sailor Moon. Y además le gusta la lasaña. El sushi y las alitas. El sushi. Y las alitas. Es que justo en Chihuahua se dice sushi. Sí. Yo lo dije por eso, ¿eh? Cuando yo llegué acá, todo el mundo, es que sushi. Y yo, sushi. Sí. Es como los de la pizza. Exacto. No. Ahí sí tampoco yo no digo pizza, pero... Todo sí. De eso fue cierto ahorita. Sí. ¿No? Qué buen departamento de investigación. Sí, pues había que hacer la tarea. Me sorprende, la verdad. Es como... qué huele. ¿A quién entrevistaron? Oye, Elitra, platícanos un poco. ¿Cómo es que llevas tú el orden de tu contenido? O sea, porque luego mucha gente que seguramente nos está escuchando está pensando que el hacer contenido es nada más llegar, prender una cámara y hablar y jugar. Y la verdad es que no. O sea, también tiene mucho que ver la planeación de lo que vayas a hacer en el stream, más aparte la comunicación que quieras generar de manera alterna en tus redes sociales. O sea, más o menos para entender un poco el panorama de cómo Elitra genera su contenido. Uy, muy mal. No sigan mis consejos en ese aspecto, pero siempre tengo como el calendario en el celular, es como de siempre agendo todo siempre, o sea, por ejemplo, hoy tengo varias cosas que hacer, ¿no? Entonces, hoy tengo agendado de aquí hasta cierta hora estar con ustedes y luego de acá
tal hora tengo que ir a hacer los pagos del gas, el agua, etcétera, ¿no? Y luego de a tal hora tengo que ir al mercado y a tal hora voy a llegar a mi casa a grabar y de tal hora voy a comer, que son normalmente 10 minutos, y después ya es como de tengo que castear y después, es, etcétera. Entonces me voy agendando así todo el día porque me gusta tener como los días reocupados. No sé por qué, realmente no lo entiendo mucho, pero es como que cada día que tengo así completo para mí es maravilloso. Porque pues tengo muchas cosas que hacer. Y después de eso, como por ejemplo para contenidos, creo que el que más le echo ganas es como a Instagram, porque es como muy aesthetic y todas estas corrientes, sí, ¿no? Que todo el mundo quiere que se vea bonito. Pero hay cosas que no me encantan de Instagram, entonces es como que ya le pongas filtros de 20 colores para que todo se vea igual, etcétera. Eso intento más bien como que sea colorido, pero que tenga algún sentido de construcción, tipo como de dos fotos con personas, una foto sola al centro, y así como intentar que se vea bonito, pero que se vea pues trabajado, ¿no? Y eso lo hago literalmente en Paint. O sea, hago como un screenshot de mi Instagram y luego voy haciendo cubitos de, ok, aquí voy a subir este reel, aquí voy a subir esta foto. Tengo fotos guardadas de hace años, así, pero años, que voy programando. Es como de hoy me toca foto y obviamente lo publico pues en las mejores horas que puedo. Y tengo también en el calendario el como hoy me toca subir TikTok, hoy me toca subir Instagram, etcétera. Eso sí, no soy tan constante porque es una cosa que a mí me falla un montón, el estar publicando todo el tiempo y la constancia. Por eso me tengo que poner como una alarma, si no se me olvida. Por ejemplo, ayer tenía que y no sé y qué no pasó subió. Y que no subí. Fue como, no, ni me acordé. Porque es como a ciertas horas y ya después de ciertas horas ya no te funciona también como tanto el alcance. Te castiga mucho como la plataforma cuando no es a ciertas horas. Entonces sí es como, bueno, lo subo otro día, ¿no? Entonces esperar un ratito. Pero sí, básicamente para planear mi contenido es primero como de, a ver, ¿qué tengo que hacer? Porque de repente sí tienes que hacer cosas que... Tienes que hacer unboxings, tienes que hacer cosas que te mandan o alguna pauta de marca, cosas así. Entonces es como, tengo que hacer primero todo lo que sea trabajo. Siempre es todo lo que sea trabajo primero. Porque venga, de ahí comemos, ¿eh? Claro. Y de ahí ya es como de, bueno, ¿qué quiero hacer con esto? Tengo libre, ya estoy maquillada, ya estoy producida, etcétera. Tengo libre una hora, puedo ponerme a hacer TikToks, ¿no? Entonces me meto, tengo una carpeta de TikToks por hacer, así de más de 600 TikToks. Wow. De, ok, quiero hacer esto y etcétera. Y tengo igual anotado un montón de ideas como para hacer cosas. Entonces cuando tengo el tiempo más bien lo hago y luego lo programo, ya sea en el calendario que tengo o en... lo pongo como tareas. Eso sí, también es importante porque así lo marcas como completado y ya sabes como, ah, ya subí esto. Y tengo una lista de todos los contenidos que tengo y para qué plataforma van y para... etcétera. Pero sí, la constancia es una cosa que no se me da muy bien. Oye, y hablando de pero la organización sí se queda perfecto, porque no manches. El godín que llevas dentro no te abandona, o sea, porque... Sí, no. Sí, está cañón. Oye, pero en estos 9 años, porque es muchísimo tiempo, ¿cómo le haces para tener creatividad? Porque dices que tienes 600 TikToks para hacer. O sea, a mí a veces no me da para uno a la semana, ¿sabes? O sea, no tengo, se me seca la cabeza. ¿Cómo le haces para seguir manteniéndote pues con imaginación? Fíjate que va a sonar muy estúpido, pero me baño. O sea, cuando me meto a bañar por algún motivo, es como mi sección de creatividad. Es como, ah, puedo hacer esto. Y literalmente apago el agua, me seco las manos y escribo. Tengo que hacer esto y así, etcétera. Y literalmente, o sea, tengo un montón de cosas escritas nada más de porque se me ocurrió porque me estaba bañando. Y fue como, esto sería buena idea. Qué increíble. Entonces, no es como que tenga una fuente de inspiración como tal, sino que de repente simplemente me llegan las ideas. Y también, pues obviamente, como creadores de contenido hay que apoyarnos mucho en esta cosa que es como el recrear contenido de otras personas que te guste, como por ejemplo hacer voiceover y cosas así de TikToks que ya existen, por ejemplo, que a mí me gusta mucho ver contenido en inglés, uh-huh, que creo que se hace poco en México, entonces lo que hago es como subtitularlo, hacerlo a mi manera, con mis expresiones, etcétera, que... Porque hay muchos creadores de contenido en Estados Unidos que son buenísimos en otras partes del mundo que pues tal vez no ven en México porque no entienden inglés. Claro. Y es como que no te pierdas de ese tipo de contenido simplemente porque pues no está en tu idioma. Entonces hacer también alcanzable algún tipo de contenido que a mí en lo personal me gusta se me hace como una forma de compartir lo que me gusta para que todos lo entiendan. Qué buen consejo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y es que también hay muchas formas para luego empezar con el tema de la creatividad. A mí me sirve mucho caminar, por ejemplo. Uh-huh.
O sea, cuando traigo una idea atorada o de repente necesito entregar un proyecto y no sé cómo por dónde empezar, si me ven caminando como fiera o así como loco, es porque realmente estoy pensando y estoy generando, ¿no? Y eso es una gran idea porque también hay que decirlo, no todo el mundo maneja el idioma, el inglés. Entonces, claro, la verdad es que ayuda mucho cuando de cierta manera traduces el contenido que se está generando allá en Estados Unidos, que es buenísimo. Sí. La verdad es que yo lo he hecho algunas veces y la verdad siempre le va bien ese contenido. No sé por qué no lo hago más, o sea, porque... Yo estaba pensando lo mismo. Ajá, es justo muy buena estrategia. O sea, lo hice muchas veces con el tema de tecnología y consejos para streamers, porque consumo mucho. O bueno, ya hoy no tanto, pero consumía mucho de trucos en OBS, trucos en las cámaras, trucos en iluminación, que se quedan en el inglés, como lo dijiste ahorita. Y si lo pudieras pasar en español, que ¿sabes quién lo hace muy bien? ¿Quién? El... ¿Cómo se llama este...? ¿Dúo de dos? Ah, sí, dúo de dos. Él lo hace muy bien. Sí. Porque, digo, cuando consumes mucho el contenido en inglés y de repente ves su contenido, encuentras muchas similitudes y muchas veces como el cronograma, ¿no? O sea, salió hace 2 semanas en inglés, esta semana lo sacó en español. Seguramente es su fuente de inspiración. Y lo hace muy bien y le va muy bien a su contenido. Claro, totalmente. Además, hay plataformas. Yo me acuerdo, yo tengo una suscripción a una plataforma de League of Legends y Valorant, que se llama Skill Cap. Ah, claro. Que te pues son cursos, o sea, no tienen nada ahí raro. Más bien son cursos que te enseñan a mejorar en LOL. Pero todos los cursos están en inglés y los subtítulos son en inglés. Entonces, muy difícilmente, pues si no dominas mucho el idioma, pues se te va a complicar. Pero lo bueno estaría en hacer videos de esos cursos, pues traduciéndolo para la gente que quiere seguir avanzando, ¿no? Ya tienes tu contenido, pollito. ¿Ya? Ahí está. Nomás me van a demandar. Cuando tengas tiempo. Estados Unidos. De hecho, sí se hizo en algún momento. Me tocó hacerlo a mí. Muy bien. Nos tocaba hacer, pero no fue para Skill Caps, fue para la competencia que era Pro Guides. También me suscribí a ellos. Ajá. A esa página. Pues, por ejemplo, yo estaba en Pro Guides en español. Lo intentamos hacer en el canal de YouTube, pero justamente la gente que quería mejorar en español no era tanta. Entonces al final el proyecto se cerró. Pero sí hicimos como una temporada entera y estuvo bastante bueno. A mí me gustaba mucho el proyecto, pero pues lamentablemente no era lo que se esperaba, porque se esperaba que tuviera el mismo alcance que en inglés y no lo tuvo. Es que justo pasa eso en México, bueno, en Latinoamérica. Ajá. Que el seguidor de videojuegos y el jugador, el que no es pro player y el que no es streamer, solo consumen los videojuegos por ocio. Sí. A diferencia de en Estados Unidos, que se utiliza como hobby. Que es bien diferente ser ocio y hobby, ¿eh? Sí, porque claro, el hobby lo usas como, bueno, quiero mejorar, aunque no vaya a ser profesional, quiero mejorar mis skills, quiero mejorar mi juego, quiero ser mejor, quiero subir de categoría, quiero subir lo que sea. Y aquí en México es, yo ya sé disparar, vamos a ver cuántos me echo, ¿no? O sea, sí, cuesta trabajo ese contenido. Totalmente. El querer mejorar. De Pro Guides me gustaba mucho la referencia de que, por ejemplo, estaba un jugador o un coach o algo así, y venía una serie de videos que te iban diciendo cómo juegan ellos o cuál es su configuración, cosas así que son referencia, y está súper bien. Entonces, ese tipo de cosas estaría padre traducirlas, sí, ¿no? Como bien lo hacían, y darle continuidad. Pero pues sí, efectivamente hay mucha gente que le da más al ocio que... Pero ¿sabes qué pasa? Competitivo. Yo hice alguna vez con COD Mobile. De hecho, fue con COD Mobile y es uno de mis videos más virales. Y es cómo... se llama el video algo así como... ¿Cómo ser hacker sin ser hacker o sin ser detectado? Algo así. Y realmente era jugando. Exacto. O sea, es jugando y mejorando. Y tácticas como el tap-tap en disparos funcionan muchísimo. Y es cosas que la gente... Y de hecho, creo que fue mi primer video viral en la historia, en mi historia de mi canal. Fue ese. Y el tema, lo que iba es... Costó mucho tiempo para que el contenido fuera viral. O sea, en Facebook yo creo que tardó como 11 meses en que lograra que el algoritmo entendiera quién lo iba a consumir. Pero una vez que lo entendió, el video se me fue increíblemente a la luna. Y fue, yo creo, que el video que me dio el inicio para que COD Mobile pegara en mi canal. Claro. ¿Sabes qué siento que pegaría? A ver, no sé qué opinen ustedes. Un contenido que enseñe mucho el tema de la sensibilidad en los juegos. Uh-huh. Por ejemplo, en los shooters. O de repente la configuración en otros juegos como, por ejemplo, LOL. Uh-huh. O de repente el tema de las configuraciones y los seteos. O sea, uh-huh, como que yo veo mucho la plataforma de YouTube muy para eso. O sea, siempre que
o la neta tienes una duda de cómo conectar mi cámara, no sé qué. Tutorial de YouTube. Tutorial de YouTube. Claro. O sea, literal todo es YouTube y ahí aprendo. De hecho, aquí está mi hermano. Hoy lo tenemos en la cabina. Hola, ranchero. Y justo él tiene el mismo tiempo que yo jugando. O sea, desde que empecé mi canal de stream, jugaba él como mi pareja. Le acabo de regalar una compu y le estuvo probando en la casa. Y se la seteé yo, o sea, le seteé las sensibilidades. Me dice, es que en computadora se puede mar, no se mueve la mira. No tiene nada que ver, o sea, te puse una buena sensibilidad. O sea, tienes el mismo tiempo que yo, 8 años jugando a nivel competitivo juegos y no sabías que la sensibilidad se mueve, ¿sabes? Claro. O sea, solo le mueves para hacerlo más rápido, más lento, pero al final hay truquitos que te hacen ser mucho mejor en el juego. A mí lo que me choca de eso es que luego los mismos creadores que te recomiendan sensibilidades y configuraciones, siempre es, esta es la mía, pero tú acomoda la tuya. Y tú dices, nah, hombre, güey. Sí, de hecho, es más, hay que hacer uno y lo hacemos aquí en Hexagaming para que lo busquen. Estaría buenísimo. La recomendación para Call of Duty Modern Warfare 3. Ándale. ¿No? Y que sea la básica. De ahí, si ya quieres moverte más rápido, pues le vas subiendo. Pero la que yo recomendaría o le recomendaríamos aquí, y la sacamos. Órale, hagámoslo. Me parece muy bien. Me gustó. Oye, mi querida Eritra, ¿y cómo llega este tema de League of Legends, del tema de actualizando? Porque la verdad, a mí se me hace que es un gran aparador de creadores de contenido, siendo un juego súper popular y con una comunidad inmensa aquí en México y en todo el mundo. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Te gustó o no te gustó? Me gustó mucho. La verdad, creo que me dejó la vara muy, muy alta, porque fue el primer, programa de producción como tal que tuve para trabajar y pues pagaban un montón, bueno, para mí en ese momento. La producción era increíblemente bella en el aspecto tanto escénico como también en las personas con las que trabajabas. Son personas que saben mucho, pero mucho de arte, o sea, son graduados de arte en específico, de cine y de cosas así, que son muy profesionales y que tienen un trato humano muy bueno que jamás he vuelto a encontrar, jamás, jamás en la industria. De hecho, los quiero mucho y todavía de repente ahí nos mensajeamos porque son personas que te enseñan, o sea, no solamente es como que te contratan y haz lo que puedas, etcétera, te enseñan, te tratan bien, te guían, te dan referencias. Es un trabajo muy completo que realmente a mí me gustaría que todo el mundo pudiera saber cómo se hace. De hecho, fue un contenido que propuse cuando estuve en ese momento, el hacer detrás del actualizando y el que se conocieran y el que se entendiera también, porque es algo muy bonito porque de repente todavía me invitan a cubrir algunas necesidades que a veces tienen. Entonces es que es un trabajo muy completo, son personas muy, muy humanas, o sea, de verdad no es como de que hagan el mínimo esfuerzo, así como en otras producciones de repente. Entonces creo que fue una de las mejores experiencias, si no la mejor que he tenido en la industria como tal, en los proyectos en los que he estado. Y bueno, llegué ahí porque en ese momento era un concepto, creo que bastante diferente al que ahora se tiene, que era como un premio de darle el reconocimiento a las creadoras de contenido específicamente, porque teníamos el tema muy fuerte de la discriminación hacia las mujeres en League of Legends. Entonces fue también como una solución para dos cosas, que fue el machismo en el juego, para poner a una mujer que fuera como una figura de autoridad que también pudiera aportar a la comunidad y ser reconocida por la comunidad, porque ella daba la información de los parches antes de que salieran o mientras salían, que eso cubría otra necesidad, que era el que en Latinoamérica casi no leen los parches, uh-huh, porque pues son pues mucha información que a lo mejor no se entiende del todo cuando vienen estadísticas y cosas así. Entonces ahí cubrían dos necesidades, que era justamente el representar a la figura femenina en el juego, de que somos personas reales, que sí jugamos el juego y que sí existimos, y también el cubrir la necesidad de que se sepa cómo es que se tiene que jugar el juego, porque venga, en otros países no existía el actualizando, que de hecho se hizo en Francia después. Okay. Se retomó la idea y se hizo también en Francia, con una chava que se llama Yvette, me parece, que también es muy linda, que hace contenido como igual de juego y de anime y etcétera, ¿no? O sea, lo sé porque me empezó a seguir la chava justo en ese momento. Y fue como, ah, no mames, qué chido. No sabía, pero solamente se ha como retomado así. Ahora creo que ya cambiaron como las reglas de juego y ahora es ya un poco más complicado estar en el aparador, como se podría tomar en cuenta.
porque si ahora ya es como un programa así de noticias que da oportunidad a los creadores de ser reconocidos, pero sigue siendo como un cierto premio por haberte dedicado tanto tiempo a League of Legends, como por ejemplo ahora que anunciaron a Papi Sosa, que Papi Sosa lleva muchísimos años jugando League of Legends. Sí. De hecho, fue de los primeros con los que me tocó hacer como softwares y cosas así, y entonces sí fue como, bro, o sea, si hay alguien que nunca ha dejado de jugar League of Legends es Papi Sosa, y míralo, ahí está. Sí. Oye, la verdad es que yo tengo que felicitarte, y te lo he dicho, yo creo que ya en persona, tu contenido, a pesar de tener tanto tiempo, de estar en un videojuego que se presta para, tu contenido nunca ha sido hero gaming, no sé cómo poner el tema, ¿no? O sea, pero hero gaming. Es que no, acaba concepto de inventar el término. Sí, pero está bueno, pero creo funcionaría. Creo que describe, sí, perfecto, o sea, ese tema, ¿no? O sea, y League of Legends se presta muchísimo, ¿no? O sea, porque hay mucho cosplay que permite para allá. Hay muchas chavas que lo utilizan porque la verdad, el target del juego es el chavito que consume ese tipo de contenido. Y tu contenido siempre ha estado muy bueno y no has necesitado recurrir a eso. Y justo ahorita que lo decías, ¿no? O sea, este tema de poner el antimachismo a la mujer en... Creo que lo has logrado perfecto. ¡Gracias! No, te lo digo. Ya te lo había dicho alguna vez, creo que en el evento de Twitch. Te lo dije, que tu contenido me gustaba bastante. Muchas gracias. Sí, es complicado porque hay como una línea muy delgada en la que puedes cruzar o no. Pero sí, más bien no creo que esté mal hacer ese tipo de contenido, etcétera, sino que yo no me siento segura haciéndolo. O sea, no es como que me sienta insegura de mi cuerpo o algo así, sino que es como el ponerme en situaciones en las que alguna otra persona pueda generar morbo o hacer cosas, no sé, raras. Sí, eso no me gusta para nada. O sea, como que la simple idea me causa como repelsión, no sé, como lo repelo, no sé, no me gusta. Entonces es como, prefiero... De hecho, encontré en mis notas hace unos días la frase que anoté hace un montón, hace como 10 años, no sé. El prefiero ser respetada a ser deseada. Qué buena frase. Sí, sí. El podcast hoy se va a llamar así. La verdad es que sí, y debería ser el objetivo de varias. Sí. Digo, la verdad es que no es que sea fácil, porque lo hemos platicado aquí con muchas personas que lo hacen. No es fácil generar ese tipo de contenido, pero sí es la forma un poco más sencilla, ¿no? O sea, sí llamas más la atención en Instagram, sí sales con menos ropa. Pues es que al final, ¿sabes qué pasa? Sí. Es un negocio para ellas. 100%. Sí. O sea, y es un negocio que ellas manejan así. 100%. Y les va súper bien. No, bueno, yo sí lo he dicho, ¿no? Me gustaría tener cuerpo para hacerlo porque... Pues sí ganan bastante dinero, ¿verdad? Yo si los gorditos estuvieran de moda... De hecho, sí. Hay fetiches. Oye, Eritra, y seguramente... Más que obvio, te gusta League of Legends. ¿Quién es tu campeón favorito? Pues tendría que contestar Jinx porque, pues, ajá... Eritra Jinx. Pero no sé, la verdad es que es como por lapsos. O sea, creo que depende mucho también como de qué campeón juego en el momento. Pero sí, o sea, tengo como un top 10 de mis campeones favoritos, que no sé, sería Jinx, Xayah, Kai'Sa, Vi. De hecho, me obsesioné mucho tiempo con Vi, porque justo yo estaba como haciendo las cuentas cuando empecé el juego, como, pues, ¿serán hermanas? ¿No serán hermanas? Escuchando todas las frases, así, etcétera. Me gustaba mucho Shaco en su momento. Nunca jugué bien Shaco, pero me gustaba. Porque se me hacía, pues, como, ajá, el Joker, ¿no? ¿Qué más? Me gusta mucho Thresh, jugarlo. Me gustan mucho las líneas de Thresh. Lo que son Sina y Lucian también, porque venga, las historias de amor son bonitas. A Yarkan, por supuesto que sí. O sea, pero sí, esos son como mis tops. Vayne también. Vayne fue la que me llevó a Diamante. Entonces fue como de... Siempre va a ser como un lugar muy especial en mi corazón. Pero sí, más bien no es como que sea uno, sino como muchos. Hay muchos campeones ya, son más de 150. Sí, yo soy bronce. Y yo no, yo soy un super plata. Pero bueno, estoy en mi camino hacia el oro. Muy bien, muy por bien. Por eso contraté el Skills Cap. Exacto, y deberías ser sí. Tú de manco a pro en eso. Sí, fíjate que sí lo tenía pensado. Pero luego me encontré en YouTube un contenido de un creador español que se llama Pochi. Ajá. Y entrenó a Nisaxter. Y me clavé mucho con sus consejos y los empecé a usar y está cañón, güey. O sea, sí sirven. Sí, sí. La verdad es que... Yo ya pagué. Justo era lo que decíamos, que en Latinoamérica no nos gusta mejorar. Pero hay tantos consejos tan tontos que te hacen ser mucho mejor. Sí. Y no los queremos tomar. O sea, la verdad es que nos da flojera mejorar. Sí, pues sí. ¿No? O sea, los videojuegos también es un deporte, chavos. No, y también es practicar y por eso meterle ahí.
O sea, cuando quieres ser mejor en fútbol, no solo te paras los domingos a jugar el partido, ¿no? O sea, te vas a entrenar toda la semana. Exactamente. Es lo mismo en los videojuegos. Exactamente. ¿No? Que justo el otro día le hice esa analogía. Igual, conocí a un señor que me decía, es que yo no entiendo. Literal, era un señor, ¿no? Mis hijos no tienen consolas porque yo no entiendo por qué están viendo tanto tiempo a gente jugando. Y le dije, yo soy gamer, perdóneme, pero pues de eso vivo, ¿verdad? Que la gente me vea. Le dije, pero es lo mismo. O sea, le dije, ¿a usted le gusta el fútbol? ¿Por qué ve los partidos del Real Madrid? ¿Te sientes igual que Camavinga? ¿Verdad que no? Ni le pegas igual, es lo mismo. O sea, al final estás viendo a alguien que hace... Que juega el mismo deporte que tú, pero lo hace de una manera increíblemente diferente a ti. Y es que aparte jugar es una... Te genera como una sensación muy difícil de describir, pues. O sea, al que le gusta y le entiende, pues, sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Exactamente. Y hay un negociote por ahí. Totalmente. Oye, ¿y te has vuelto a subir una patineta o no? Su máquina, pero estos me investigaron hasta abajo de las piernas. Sí, de hecho sí. Ay, el otro día me regalaron uno de Wild Rift hace un montón. Ah, qué increíble. Entonces, pero no la tengo aquí, la tengo en la casa de mi mamá. Entonces fuimos a visitarla y ahí me trepé mientras ella platicaba con la vecina. ¿Y todavía te sale algún truco o no? No, ya no me sale nada. Y ahora peor porque ya me da miedo romper los tenis. Exactamente. Justo en la Fórmula 1 me invitaron y había una media luna. Y me dijeron, ¿te subes? Y yo, a ver. Bueno, me rompo un hueso. Ah, o sea, me dio tanto miedo, o sea, pero sí. Miedo, verdadero miedo, que solo le hacía como para arribita, poquito y para... Y no, o sea, me bajé y dije, no, sí. Me gustan mis rodillas y mis tobillos, amigos. Sí, después te da miedo. A mí también sí. Me pasó exactamente lo mismo. Es como de... La neta, si me rompo un hueso ahora, creo que ya no furula de igual. Ya no pega igual. No pegan igual y te va a costar más tiempo todavía, ¿no? Ajá. Oye, Eritra, y por ejemplo, de toda la carrera que tienes, que es ya durante muchos años, ¿cuál ha sido una de tus mejores experiencias que has tenido? Porque te hemos visto también conducir en varios eventos y lo haces muy bien. O sea, es que de verdad es impresionante. Sigan a Eritra, vean lo que está haciendo porque es una gran referencia de contenido. Además de ser una gran creadora, es una gran conductora. Y está en todas partes. O sea, de repente la ves en LOL y luego en Pokémon. Y luego en tal convención. En otro país. Conduciendo un concurso de cosplay. Y luego la ves en cosplay. La mujer hace de todo, Dios mío. Sí, bueno. Perdón. Es que, pues, o te actualizas o mueres. Y ese también es el truco. O sea, aprender de todo y de todos los juegos... Que venga, o sea, sí, mi fuerte ha sido LOL muchos años, que creo que también eso fue un pecado, el haberme dedicado solo a LOL durante tanto tiempo. Me gusta mucho, no lo dejaría de hacer, sin embargo, sí creo que debí de abrir mi panorama, porque no es que nunca haya jugado otras cosas, sino como que mi contenido siempre lo dediqué a eso, porque sabía que era lo que la gente le gustaba, de las personas que me seguían. Pero, por ejemplo, ahora que quiero streamear, no sé, Genshin Impact, Pokémon, incluso Wild Rift, que es lo mismo, pero pues en mobile... Es complicado. Cuando cambié a Valorant, porque yo dejé LOL durante casi 2 años, en cuanto salió la beta de Valorant, yo no volví a tocar LOL hasta un año después, creo, porque estuve así tryhardeando en Valorant hasta que, pues, jugué decente. Jugamos el torneo este de Girl Power y lo ganamos, o sea, estuvo súper bonito. Y yo quería como seguir compitiendo, porque ese es un hambre que siempre he tenido, como ser jugadora profesional, que bueno, ya estoy un poco grande para eso, pero pues Valorant era como un nuevo aspecto y me gustaba mucho, y sí fue como muy difícil como conservar a las personas, a los viewers, a la gente, a los seguidores, porque les gustaba solo LOL, y es como que lo entiendo, porque una vez que entras a LOL no lo dejas, o sea, es como una adicción básicamente, pero sí, creo que es como... Hacer un poco de todo siempre ayuda un montón y me gusta mucho mi trabajo y lo disfruto mucho. Entonces, respondiendo a tu pregunta, porque ya le hice mucho preámbulo. una de las mejores oportunidades que he tenido, creo yo, fue justamente... Pues con cosas de Riot específicamente sería lo de Wild Rift, que fue cuando lanzaron Wild Rift, que nos dejaron hacer un torneo. Fue la primera vez que estuve como entrevistadora y entrevisté como a los casters... que a mí me habían pues tocado justamente muchas fibras, porque era mi primer final, fue en 2014, ¿no? Entonces me tocó entrevistar a Nosfe, a Corsario, etcétera, en ese evento de Wild Rift. No me preguntes por qué, pero me tocó hacer eso. Entonces yo estaba muy ilusionada, porque era como el conocer a las personas que
pues de cierta manera te formaron, o sea, como así como si estuvieras conociendo, no sé, a Bugs Bunny o algo así. Sí. Y al final, pues, terminas siendo como parte de ellos y te tratan como igual. Eso es muy bonito. Entonces, creo que de Riot diría que eso. Y de Pokémon, me gustó mucho el poder ir a otro país, a conocer el otro país y trabajar en otro país, en otro idioma, en otro todo. Fue una experiencia muy nueva y me gustó mucho también, porque siento que te saca de tu zona de confort. También pues aprender rápidamente Pokémon, porque sí lo jugaba, pero hay muchas cosas que específicamente te tratan como de inculcar de qué palabras puedes decir y qué palabras no. Uh-huh. Aunque tú ya tengas como tu estilo de juego de casteo, o aunque así se diga en la comunidad, tú tienes que decirlo de la manera específica en la que te lo piden. Entonces eso creo que fue de las cosas complicaditas, pero que se disfrutan. Y no sé, ahorita estoy con lo de Genshin Impact, que también es una oportunidad que siento que me cayó del cielo, porque me gusta mucho el juego, siempre me ha gustado Viva las Waifus, ¿eh? Y los bandos, pero a Beryl le gusta eso. Sí. Pues estamos haciendo ahora como el programa de actualizaciones, que es como más bien como de sketches, y son cosas re bonitas con las que tengo el placer de trabajar con otras personitas que no conocía, pero ahora lo hago, y son de las mejores personas que he conocido también, porque son muy divertidas, son súper creativas y son buenas personas, que creo que eso también a veces falla en el medio. Entonces sí, el tener como proyectos así de marcas de juegos que me gustan y que he jugado toda mi vida y de que han sido importantes para mí, creo que es la mejor experiencia que he podido tener, porque venga, o sea, no solamente lo consumes y es parte de tu vida, sino que también ya tú eres una parte de eso. Es como muy, muy raro, pero sí, bonito. Sí. Claro. No, la verdad es que cuando te metes a una comunidad nueva, o sea, porque no solo pasa en League of Legends, o sea, pasa en Apex, pasa en uh-huh. Fortnite. De hecho, Fortnite y Warzone yo creo que son muy parecidos a League of Legends en el tema de que si solo haces contenido de eso, te cuesta años quitarte el... Sí. Porque hasta la gente te hatea, o sea, es extraño. Exacto, es extraño el seguidor que te dice, oye, me gusta mucho tu contenido, pero solo quiero que juegues Warzone. Oye, no te gusta mi contenido, te gusta el videojuego como lo juego yo, ¿no? Uh-huh. O sea, es complicado. Y a mí me costó, pues, ¿cuántos años? De hecho, yo creo que todo el tiempo que tiene Exagaming me ha costado quitarme el Warzone encima. Ni se lo ha quitado. Ni me lo ha quitado. O sea, ¿de qué me está hablando? Didox y sigue jugando Warzone. No. Y me encanta el juego, pero, o sea, todavía me encuentro a gente de, oye, ¿por qué ya no sacas videos de las armas más rotas? Bro, tiene 2 años. 2 años que terminé de sacar esa serie de contenido. Y la gente me conoce por eso y me exige ese contenido. O sea, es complicado el tema de separarte de un videojuego. Sí, parece que te casas. Sí. Pero y te divorcias y le das toda tu pensión. Pero también es perderle el miedo. O sea, de repente es probarle y, pues, a ver, es un volado, pues. No, y la verdad puede funcionarte otro contenido increíble, ¿no? O sea, pero al final esa gente te va a seguir diciendo que por qué no juegas eso que ellos creen que jugar. Desde que lo conozco llevo tratándolo de convencer de que juegue LOL y no quiere. La verdad es que las pocas veces que lo he intentado... las pocas veces que lo he intentado no me han tratado muy bien mis compañeros. Sí, sí pasa. Entonces, ¿juega con amigos? Es muy bien, pues invítame. Agregan. Sí. O sea, sí. Pum, pum. Yo como en el tenis. Sí. La verdad es que es complicado League of Legends para los que nunca hemos jugado, ¿no? Fíjate que no. Sí, o sea, ¿cómo no? A mí me pasó lo mismo que a ti. Yo empecé a jugar League of Legends. En partidas públicas me empezaron a trolear horrible. Y lo dejé por eso. Porque uh-huh. me hicieron sentir de verdad tan mal. Sí. Que dije, no manches, o sea, no vuelvo a jugar aquí, que me tratan del carajo. Porque además yo estaba aprendiendo a jugar. Uh-huh. Y luego dije, no, es que empecé mal. Primero debí de haber, debí de haber jugado partidas contra la IA. Sí. Para entender un poco el juego. Y luego, ya que entendí el juego, ya empecé a jugar. A mí me pasó que mi hermano, justo cuando empezábamos a jugar Black Ops 4, él me decía, oye, bájate League of Legends. Y lo bajé, y creo que jugamos 2 veces. Y dije, como que no me... O sea, no yo es estaba... mi estilo. Ajá, no es mi estilo. Y después que me gustó y luego que hemos hecho tantas colaboraciones con Riot, me gusta mucho el juego, pero para mí es como el béisbol. Me gusta verlo, no me gusta jugarlo. Oh, yeah. O sea, y me encanta verlo. O sea, me divierto. O sea, en el Worlds me viste, ¿no? Gritando cada jugada y sí, ya lo entiendes. Y, o sea, la verdad es que me encanta verlo, pero no me siento con la... Que justo esto es lo que pasa, ¿no? O sea, ¿por qué ves a alguien? Pues porque me gusta el juego, pero yo no me siento con la capacidad de jugarlo como lo juegan ellos. Uh-huh. Claro. En la vida he hecho un pentakill, ¿no? O sea, por ejemplo. Eventualmente eventualmente saldrá.
Algún día, mi doctor. Ojalá. En Wild Rift es más fácil. Sí, 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 sí. De hecho, sí. Puedes practicar ahí. Exactamente. En Pokémon sí lo he hecho. Venga. Muy bien. Mi querida Eritra, muchas gracias. Gracias por haber venido con nosotros al programa. ¿Dónde te sigue la gente? ¿Dónde podemos estar al pendiente de tu contenido? Y a todos los invitados, les pedimos siempre tres consejos. ¿Qué tres consejos le dejarías a toda la comunidad de Hexagaming? Ok, primero las redes sociales, que espero que si se puede me sigan todos, menos en la calle no, por favor, en la calle es raro. Estoy como @eritrajinx en todos lados, con I latina, porque luego me preguntan que es como Jinx de Pokémon y no. Ay, es como Jinx de Arcane, digamos, ahora que ya es también referencia, que ya pronto va a salir. Sí, ya sale la razón. Entonces, sí, estoy eritrajinx en todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Threads ahora, o sea, todas las redes, Twitch también, Eritra Jinx. Y tres consejos que pueda darles, pues sí, que no se rindan, ¿no? Sean necios, o sean tan necios como yo. O sea, hoy me mandaron un mensajito así, igual, un amigo, como de nunca te rindas, y es como, sí, eso, que tengas redes de apoyo, que tengas redes de apoyo siempre, porque venga, independientemente de quién seas, de qué hagas, siempre es muy importante mantenerte sano y cuerdo mentalmente, y que tengas a alguien que te apoye y tenga, pues te retenga cuando pase cualquier cosa. Eso creo que es muy importante en general. Que si tienen el sueño de hacer cualquier cosa, lo sigan y no quiten el dedo del renglón. Esos son los tres consejos que les mejor daría en la vida. Qué increíble. Buenísimo. Constancia, perseverancia y necedad. Sí. Y esa gran frase que se aventó sí. el día de hoy en el programa. Así se va a llamar el podcast de esta semana, te lo prometo. Ok.